Miguel Castillo tiene 48 años. La tercera parte de su vida la ha entregado al servicio de la ciudadanía como agente de la Policía Nacional Civil. 8 lo compartió en la entonces Policía Nacional y 5 años como agente de la Policía Nacional Civil. Un percance en la zona 5 de Mixco con robacarros hizo que su vida cambiara. Y mi lugar de servicio antes de mi accidente fue en la comisaría 16. Yo estaba de jefe del comando urbano, que se llamaba en ese entonces. Nos llamaron que había una. Llevaban un microbús robado y le dimos persecución. Al llegar a la altura de del paso del nivel de Santa Marta, fue cuando se dio la balacera y mi persona resultó herida, con 3 impactos de bala de AK-47 en mi pierna izquierda. Por ese motivo fue que perdí mi pierna. También resulté herido del nervio ciático. Ahora, la Capellanía de la Policía Nacional Civil reconoce su labor, así como a sus agentes héroes sobrevivientes que tienen una discapacidad. De esa cuenta, la institución entregó hoy a Castillo y a 9 agentes más que viven con alguna discapacidad una silla de ruedas en agradecimiento a su labor. El día de hoy estamos reunidos aquí en Casa de Dios. Hicimos una convocatoria a todo el personal que tiene algún tipo de discapacidad en la Policía Nacional Civil, pero también a aquellas personas que también se han ido por jubilación, por invalidez. Es para reconocerle, agasajarlo con su familia, con sus hijos y entregarles un regalo en esta época navideña. Sabemos la importancia de estar con ellos, reconociendo la labor que ellos hicieron en su momento en cumplimiento de su deber. La PNC hasta la fecha tiene contabilizado no menos de 200 agentes policiales jubilados a consecuencia de una invalidez. Tenemos aproximadamente, actualmente tenemos dentro del personal que aún presta un servicio, tenemos aproximadamente como 120 agentes. Según Víctor Chocó, subdirector general personal de la PNC, a sus héroes la institución los apoya a buscar acciones administrativas para que puedan ser reconocidos y sobre todo jubilados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que de esa cuenta cuenten con un salario digno.